hace que lo prenda. La Luli. Tú eres gerente de Víctor Uribe. Aceite, pecana, ajos enteros. Y albahaca, después le pones el tomate hidratado. Después de eso, un traguito. ¿Qué dice? Para darle sabor. Sabor a la cocinera. Claro, preséntate bien. Levántate acá también. Entonces, freír ajos enteros y cebolla. Yo, si mi cuchara es palo, voy a echar por favor. No, yo también, mi cuchara es palo, ya está quemando. ¿Estos tomates ya no se van a usar? No, ya que los guarde para su otro ensalada. Para secarlo. Para su ensaladita. Un poquito más de aceite. Ya fue entero, no suena nada tú. Me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de. Entonces, cocinar el. La mezcla de la, del licuado. Ay, ¿cómo no sabemos cuando se prepara el fideo? No, lo que está haciendo Liliana. Se pone a hervir cuando está hervido. Una hierve con sal o con qué aceite. Con sal, aceite para qué. Yo nunca le echo aceite al fideo. No. No necesita. Hay gente que le echa, pero yo no le echo. No, ni le echo agua del caño tampoco, porque. Se le echa hervida. Ah, ya, así una vez que está, lo cuelas y punto. Claro, porque el agua del caño para. ¿Con qué? Te contamina el no, fideo. No, te lo contamina claro. Más porque el agua del caño es cochina. El agua del caño es cochina. El agua del caño es cochina. Era feliz. Se le echa un poquito de pimienta. ¿Quieres este? Laurel. Prueba, baby. Para mí también es sal, pero no sé, hay gente que le gusta más salado. No, a mí no me gusta mucho sal. Por la celulitis y por la presión. Por el corazón. Mira, pero la celulitis también quería. Por la presión. Primero la celulitis y después la presión. Primero la celulitis y después la presión, no jodas. ¿Y esa salsa que tiene este? Pimiento, tomate, ¿no? Pimiento, tomate, cebolla, ajo. Y lo he licuado en el. Ya no te son como eso negro. ¿Y sácalo? ¿Qué más? Y lo he licuado en la licuadora que estaba de. ¿Cuántos tomates le he echado este Miguel? Siete. ¿Siete tomates para una lata? Ocho. Esto ya está listo, pero yo no sé. Siete tomates y medio pimentón. Esto tiene que cocinar, tiene que evaporarse. Ah, pero él lo hizo aquí como 2 horas y me dijo, en Italia hay gente que echa en agua y sal. Y me mandaron a. No, yo lo puse de payasa. Lo puse de payasa. Eso lo decidiremos después. Ya. ¿De qué? Porque yo dije. Para mí no hay problema. Yo puse para. Yo dije, ella puso la reunión. Claro, tú pusiste. Yo lo puse para estar molesta con ustedes, porque Claro.
no me mata. ¿De qué dice el nombre bonito? Eso, ¿qué es eso? ¿7 años que te ponen con una foto? No, no, esta sí. Ay, imagínate. Parece que esto va a salir Sí, ya lo puso primero al horno las calabacitas. Sí. Después lo ha sacado y le ha puesto sal. Queso. Mozzarella. Mozzarella y ahora ellos queso parmesano. Usan mucho queso. Sal. O sea, este sí es vegetariano, ¿no? Esta cocina. Porque es la recontra vegetariana. Ah, es. Sí, se ha vuelto vegetariano. Entonces, ay, mira, ahora yo no bien, qué rico. Excelente. Oye, anda, siéntete de acá. Deja que te lo bajen bonito. No me hagas hablar. Mira a mi hermana cómo está con la celulita y mira a Lilena que le sí, ahora. ¿Dónde lo pongo? Que no. Acá, mira. Ya, ese ya está listo para comer, ¿no es cierto? Sí, ya está listo. Liliana, trae tu plato. Ahora, yo lo hago en SP. Pero cuando soy en Alicor, o sea, en la intranet de Alicor. Ahí más seguro. Ahí más seguro, no claro. Pero sí. Bueno, Víctor lo ha hecho del trabajo también. Este que ha preparado por mí. Por favor, firma tu preparación. Tus manos, qué bonito ha quedado. Este ceviche de... Fijadito de cada... De 3 milímetros. Muy chiquito. No. Todo parejito de... Casino, chón, no, tentación. Había traído un poco de galletas. Ya, se lo oía a Luli, cariño. Se enrolla, jamás se corta. Ah, se ve rico. Yo de peruana, yo corto. Ya. Ahora tú. Liliana. Abre la bocota, dice. Se mueve después de viejos. Ponte derecha. La muela. Y qué rico. Sabroso, ¿verdad? De ahora. Como Gastón Acurio. Así era. Muy bueno, muy bueno. Ya estamos de mano cocinando, ¿eh? Es que. La idea no era ir a cocinar, pues no. Sí. ¡Ah! ¡Qué rico! No estábamos demorando ya tanto. Bueno, ¡delicioso! Propaganda para... ¡Bélico, rico! Te voy a contratar con el restaurante. ¡Ah, Liliana! ¡Salud! Te pasaste, Liliana, que rico cocinando. ¡Salud! Yo voy a decir salud sin vino. A la cocinera. Llorar y me destroza que pienses así.